Aleluya, Santo Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Poderoso, tu eres grande, Jehová. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Santo, Santo. Gloria, gloria a tu nombre. Tu misericordia grande, Jehová. Santo Jesús, a tu creador, Iglesia alaba a tu Señor o oh, alaba, acuérdate. De quién a ti te creó? Porque cuando tú le alabas, él te bendice. Iglesia alaba, creado. Ay, yo. Dios de Israel, <laughs> ay papá, a tu señor o oh, la Acuérdate de quien a ti te creó, porque cuando tú le alabas él er te bendice. Porque cuando tú le alabas, Él er te bendice. La paz del Santo de Israel sea en tu vida, en mi vida. Esta es tu hermana en Cristo, dice agudo, bajo el ministerio cántico profético. Amén. Y quería compartir con ustedes rápidamente um, un poquito sobre el ayuno, amén, que estamos estudiando sobre el ayuno. Y el tópico número tres habla sobre el ayuno sin agua, amén. Así que lo que te voy a hablar rápidamente, amén, es sobre el estudio que estamos dando sobre el ayuno sin agua, amén. Así que... Busca lápiz, busca papel, amén. Y vamos a estar hablando un poquito rápidamente, unas cortas palabras, amén, porque este tópico número tres del ayuno sin agua es bastante profundo, amén, bastante largo. Y solamente quiero hablarte un poco, ya que, este, um, ¿cómo es? Estoy muy cansada y, y quiero, amén, invitarles. A los que quieran en esta noche, amén, hacer este vigilia y orar durante la madrugada. Amén. Los que quieran unirse, lo vamos a hacer. Amén. Y ya mañana, primero Dios, estaremos hablando este, de todo lo que vamos a seguir haciendo. Así que usted esté pendiente. Amén. Para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar sobre el ayuno sin agua. Amén. Vamos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de este tema tan importante del ayuno sin agua. Amén. ¿Se está escuchando bien? Dios les bendiga a todos. Amén. Hemos mencionado que el agua no es alimento y que al usar el agua en el ayuno, no se rompe. Cuando usted usa un poquito de agua y se toma un poquito de agua, usted no está rompiendo ese ayuno. Amén. Tristemente, ¿verdad? Este, muchas personas piensan que al tomar agua, pues rompió el ayuno. Pero lo que pasa es que la persona a lo mejor está haciendo un ayuno sin agua. Amén. Habíamos hablado, amén, habíamos hablado sobre el ayuno, amén, sobre el ayuno de un día completo. También habíamos hablado sobre el ayuno parcial. Estos son tipos de ayuno que usted puede hacer, amén, mediante mediante el, el propósito que usted tenga. Usted va a entrar en un ayuno, pero cuando usted entre en ese ayuno, rápidamente usted le va a pedir la dirección al Espíritu Santo. Usted comenzó un ayuno con el propósito, amén, de, de fortalecer, amén, pedir esa oración de fortalecer los hermanos en la congregación, un ayuno este, por el crecimiento de la obra, este, un ayuno por el pastor, un ayuno, amén, por las almas. Amén, disculpe porque tengo bastante alergia. Pero este, cuando usted hace un ayuno, usted tiene que tener un propósito para ese ayuno. Y yo siempre te he dicho a ti que lo último que tú vas a hacer en ese ayuno es sobre tu persona. Sobre la, las necesidades es lo último que tú vas a hacer. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra persona en el ámbito que este Chantiel, disculpen, Chantiel. Chantiel. Juan. Disculpe un momento. Juan. Traeme una servilleta para la nariz, por favor. Está ahí a lo de la, de la Biblia tuya. No, bebé, esa, esa servilleta no, porque es dura y tengo la cara muy ya, muy lastimada. La que está en el cuarto, dile a Juan, por favor. La que está a lo de la Biblia de él. Esa misma. ¿Qué está ahí, mamita. Ay, no, no, espérate, no me vayas a tocar. Gracias, mi amor. Gracias, mamita. Ok, gracias. Gracias, champiñón, Disculpa hermano porque amén, tengo la alergia muy fuerte. Sansón, ok. Estoy en vivo, por favor. Este. Y he estado pasando una guerra terrible. Amén. Una guerra terrible. Ha sido fuerte. Un ataque muy fuerte. Pero gloria a Dios porque sé que no es con mi fuerza. Que es con la fuerza que viene de Dios. Y cuando tú empiezas, amén, a ayudar a otras personas a este propósito de Dios, que es el ayuno, amén. Yo sé que se te van a levantar por todas partes. Por todas partes. Pero lo importante es que eso te demuestre a ti que vas por el mejor camino. Y este, y esta un poco delicada de salud pero le doy gloria a Dios que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Y, y como te estaba hablando sobre el tema del ayuno, amén. Clara, claramente, cuando tú vas a empezar un ayuno, amén, tú vas a empezar un ayuno. Pero cuando tú empieces, amén, cuando tú empieces, cuando tú empieces el ayuno, rápidamente... Tú vas a poner el propósito de desayuno. ayuno. Y lo importante es ser dirigido por el Espíritu Santo. En ese momento tú le vas a empezar a pedirle a Dios. Dirígeme con tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Y el Espíritu Santo te va a empezar a dirigir. A qué hora tú vas a terminar ese ayuno, a, a, qué, a qué hora tú vas a, a, a clamar. Por esta necesidad de, de un hermano, de una persona que tú sabes que a lo mejor se, quito, se quiso quitar la vida. Entonces, el Espíritu Santo te va a ir guiando al propósito. Amén. Al propósito de Dios. Al, al propósito del Padre Celestial. Amén. Entonces, por eso es que te estoy hablando de estos tipos de ayuno. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas luchas. Hay damas que me preguntan, hermana Daisy, si yo estoy a la menstruación. Cómo cómo poder ayunar, si se puede, no se puede. Que esta persona dijo esto, lo otro? entonces eso es lo que quiero ayudarte a través de las sagradas escrituras. Amén. A lo mejor usted dice estoy embarazada, este, cómo le hago. A lo mejor tú este también dice este, estoy este, haciendo muchos ayunos, pero no lo, no veo la respuesta. Y esa es la respuesta que a lo mejor ya Dios no está aceptando tu ayuno. Amén. Entonces hay que buscar primero la voluntad de Dios en ese ayuno. Amén. Es necesario, es necesario ayunar. Es necesario, es un tiempo de ayunar. Amén. Pero antes de nosotros poner, antes de nosotros, amén, hacer el ayuno, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Entonces, estos son tipos de ayuno. Te expliqué el primero, el ayuno parcial, que fue el ejemplo que tomé de Daniel. Amén. El ayuno parcial, a lo mejor tú te tienes que tomar unos medicamentos, estás enferma. Entonces, este, te tienes que tomar unos medicamentos, ¿verdad? O a lo mejor, como te estaba explicando, tienes un esposo que, que no le sirva a Dios, entonces que es impío. Entonces tú, tú tienes que llevar, llevar este ayuno a la voluntad de Dios, pero también cuidando tu familia, tu relación y tu salud. Amén. A lo mejor tienes trabajo, entonces el ayuno parcial es el, el que yo te recomiendo que tú empieces a hacerlo hasta que tú veas el fluir de la alianza del Espíritu Santo. Entonces ahí tú vas a decir, ok. Gracias Dios porque ahora estoy guiada. ¿eh? Ahora vas a la segura. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú no te tienes que preocupar si, este, cómo tú vas a pagar los biles. Yo estoy ayunando, pero ¿cómo voy a pagar los biles? Estoy ayunando, pero este, ¿qué va a pasar con mi esposo? No. Cuando tú entras a la voluntad de Dios, que ya tú sabes que el Espíritu Santo tomó control de ese ayuno que tú le entregaste a Dios, pues ya ahí tú vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo, porque tú sabes. Entonces, este, a lo mejor tú dices, pero es que, ¿cómo, cómo voy a poder estar toda la madrugada vigilando? Um, este? Porque a la hora de la noche, este, normalmente pues nadie come, ¿verdad? Pero como estás machacando la carne, estás esforzando la carne, la estás presentando la carne, tu cuerpo, entonces te va a dar hambre van a venir las manifestaciones de la carne que son deseo entonces tú vas a pelear con todo eso entonces eh, eh, por la noche es un horario bueno es un horario bueno porque si tienes tus hijos están durmiendo entonces es un horario bueno cuando los niños se van para la escuela es un horario bueno también de orar de interceder es es el mejor momento que una madre o una esposa en el momento que los hijos están en la escuela, tu esposo a lo mejor trabajando, o salió a hacer algo con la familia, con, con un hermano, la fe, con un amigo, ese es tu momento. Entonces tú tienes que saber ministrar el, el, tu tiempo, saber, ok, este, voy a prepararme para ayuno, pues entonces tú vas a preparar tu tiempo, vas a preparar este, tu familia, vas a preparar este, tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que empezar a hacer ejercicio y lo vas preparando. Empiezas, empiezas a comer menos, menos cantidad, menos cantidad. Entonces tú vas preparando tu cuerpo. Esto no es que voy a ayunar y boom, no. Tú vas preparando tu cuerpo. Tu cuerpo tú lo vas preparando. Amén. Tú, le, tú vas preparando tu cuerpo. Entonces, lo importante de esto es que tú ayunes, ¿ok? No importa, no importa porque este, el tiempo que tú lo hagas. El tiempo lo va a determinar el Espíritu Santo cuando tome control de ese ayuno. Tú nunca imites a nadie. No lo hagas. No imites a nadie. Eso no tiene ningún beneficio. Porque cuando tú ayunas, tú vas a tener un trato tú con Dios. Amén. Entonces, los ejemplos bíblicos están para que nosotros podamos ser guiados por ese ejemplo humanamente. Pero cuando vamos a lo espiritual, el Espíritu Santo es el que toma control completo. Entonces, yo no puedo imitar a nadie. Yo este, um, no puedo seguir un patrón de nadie porque no va a funcionar. Amén. Pero lo importante es que te esfuerces a hacerlo. Estamos en un tiempo decisivo de que muchos engaños, de que la apostasía, de que este, las personas han perdido la integridad de creerle a esa persona que tiene que ser el líder. Entonces, a lo mejor tú pasaste por un proceso malo, pasó algo, te disgustaste, um, a lo mejor este tuviste un problema y ya tú dices, no, yo no, no quiero saber de la iglesia, yo no quiero ayunar, todo me salió mal, pero hay que buscar la raíz del por qué vino eh, ese problema. Entonces, se te está dando ejemplos de tipos de tipos de ayuno para el propósito que tú llegues a acercarte a Dios, amén. Este, cuando nosotros empezamos a ayunar va a haber unos cambios, pero también el, el enemigo se va a levantar, va él va a llegar el acusador. Este, cuando tú empiezas a acercarte a Dios se te va a levantar por todas partes. Amén. Entonces, eso es lo que tú tienes que mantenerte que nada ni nadie te desenfoque. Amén. Seguir ahí, Dios mío, toma control. Amén. Tú vas a llegar a lo que tú quieres buscar, a lo que tú quieres obtener. Entonces, por eso es que es muy importante que tú entiendas que todo es como una tapa de escalón. A lo mejor tú dices, "Yo quiero hacer 40 días de ayuno. Yo quiero este Hacer 15 días de ayuno, 12, pero acuérdate que van a haber muchos escalones, van a haber piedras, van a haber tropiezos. Y, y todo te va a visitar. El desánimo, la enfermedad, este, la impaciencia, el hambre, el cansancio, el sueño, este, todo te va a llegar. Todo. Y el enemigo va a buscar la manera de sacarte del lugar donde tú has separado para Dios. Amén. A lo mejor tú tú este, cogiste la sala, un cuarto, este, te fuiste a un lugar, el enemigo busca la manera de sacarte de ahí. ¿también? Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado. No te desesperes. A lo mejor tú vas a empezar a ayunar y dices, bueno, voy, voy a empezar una hora, y, pero el anhelo tuyo es más, no te desesperes. ¿okay? A lo mejor ya tú quieras hacer el ayuno este, un día completo. Pues empieza poco a poco, alte el ayuno parcial, prepara tu cuerpo. Tienes que primero conocer al Espíritu Santo, conocer su voz, conocer su compañía. Entonces sigues aumentando cada día más las horas, la resistencia, porque vas a resistir, que no, no vas a comer. Entonces todo esto tú tienes que trabajar, amén, trabajar con todos estos tipos de áreas. Amén. Tu cuerpo, físicamente, tu familia, todo lo que te relacione a tu persona, tú tienes que ir trabajando. Pues entonces, el ayuno sin agua. Amén. Dios les bendiga a todos. El ayuno sin agua, acuérdate esto. Como te mencioné, que el agua no es alimento. Lo que rompe un ayuno, lo que rompe un ayuno es la comida, el alimento. Una vez iba a ayunar, y, y te voy a estar mencionando varios ejemplos para la gloria de Dios. Iba a ayunar y, y uno de los jóvenes cuando llegamos al templo me ofreció un chicle y yo claramente lo cogí. Cogí el chicle y empecé a masticar y, y cuando iba a entrar al templo, que sabía que tenía que botar el chicle, me dio un sentimiento. Y rapidito el enemigo, rompiste el ayuno que por el chicle, y me dio un sentimiento tan fuerte. ¿Por qué? Porque yo no quería, no quería romperle el ayuno, quería llegar al propósito. Y este, y pero en cada etapa, como te digo, tú vas a conocer más a Dios. Entonces, y me puse triste. Y ahí, y yo dije, bueno, pero ahí entendí que que tenía que nuevamente, nuevamente, ¿por porque este, al, al coger el chicle, el azúcar y, y, y los sabores, aunque no es alimento, pero el sabor, yo sabía que, que ya el ayuno pues había roto por el chicle, aunque no me lo tragué, pero estuve que alimentando, saciando la carne, porque porque sentí, sentí que un, un alimento, aunque no me lo tragué, pero sentí los sabores y que tuve que hacer, entregarle el ayuno, entregarle ese ayuno y volver nuevamente a empezar. Pero no por eso estoy derribada, me voy a echar a llorar, no. Hay que buscar la manera siempre de tú estar positiva. Buscar siempre la manera de que tú sabes que te vas a acercar a Dios y va a tener misericordia de ti porque somos sus hijas o usted caballero que está escuchando, usted es su hijo y Dios va a tener misericordia de ti. Amén. Pero aunque no sepamos todo y estamos aprendiendo, amén, tú tienes que entender que la compasión de Dios es tan preciosa y eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú lo conozcas que te apartes y lo conozcas. Y van a llegar muchas cosas y de todo eso tú vas a aprender para compartirla con otras personas. Pero este, tristemente, ¿verdad? Nos pasan cosas que después nos sentimos tristes, pero Dios tiene el control de las cosas. Amén. Entonces, el agua no es alimento. Amén. Entonces, cuando tú escoges este tipo de ayuno sin agua, sin agua, pues entonces hay un propósito, amén. Pero usted recuérdese que el agua no rompe el ayuno, amén. El agua no la rompe, amén. Pero, sin embargo, amén, la Biblia nos muestra ayuno sin agua. Ve que todo lo que te voy a hablar del ayuno, quiero llevártelo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, el ayuno, amén, sin agua, nos muestra, amén, Este es la Biblia que muchas veces, amén, Dios dirigió, amén, a muchas personas que estuvieran días corridos sin tomar agua y sin alimento, porque es obvio, porque es el ayuno. Amén. Entonces, y vemos muchos testimonios, amén. Muchos testimonios de personas que su madre, su padre, el ser más querido ha estado entre la vida y la muerte. Y ellos han comenzado un ayuno en el momento, ahí en el hospital. Y, y, y le puedo testificar que así me ha pasado varias veces. Yo tenía que en ese momento entrar al campo de batalla y empezar el ayuno, empezar a, a, a machacar mi cuerpo, entregarle mi cuerpo a Dios en sacrificio y llorar y gemir. ¿Por qué? Porque la persona que está en ayuno está de luto. Por eso es que cuando hay personas que dicen, vamos a hacer ayuno, y se ponen este, con los grupos. A hablar del prójimo, a chismosear, a murmurar, a ver el televisor, a reírse. Tú no estás en un ayuno. Si tú estás en un ayuno y, y estás con un grupo de personas, es para respaldarse. Es para, para todos entender que el ayuno, el ayuno, es como si una persona está de luto, alguien, eh, alguien bien cercano a ti murió. Y tú estás llorando, tú estás gimiendo. Eso es el ayuno. Entonces, tristemente, amén, han pasado, han pasado estos tipos de casos que de momento recibiste una noticia y ahí, ahí en ese momento tú vas, el ayuno es una guerra espiritual y a lo mejor esa persona que te llamó y te dijo, mira, este, este pariente tuyo está entre la vida y la muerte y tú sabes que esta persona este, no le sirve a Dios. Este, entonces en ese momento tú dices, voy a hacer este ayuno por mi familiar para que tenga un encuentro con Dios para que se arrepiente y sea salvo, amén entonces ese ayuno que tú comenzaste a hacer en ese momento fue por el propósito de esa alma pues Dios se va a glorificar entonces tú empiezas a pedir Dios mío manda a tus ángeles, manda a tus ángeles para que para que empiecen a pelear con esos demonios, Señor reprenda que quieren que quieren eh, la vida, amén, el alma de mi pariente, amén. Entonces, ese ayuno tú vas a ver la victoria. ¿Por qué? Porque tú le ofreciste tu cuerpo. A lo mejor tu cuerpo quiere dormir, tú le dices, no vas a dormir. A lo mejor tu cuerpo, pues claro que va a querer comer, porque el ayuno es abstenerse de alimento. Pues entonces tú no vas a, a poder comer, entonces tú estás machacando la carne, tú estás sacrificando tu carne. Amén. Entonces vemos que el ayuno tiene tantos propósitos y muchos beneficios. Amén. Entonces, uno de los ayunos que quiero rápidamente hablarte, amén, que, es, que fue sin agua, fue el ayuno hecho por el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo acabándose. Acabándose de, de convertirse, amén, de, en el Evangelio. Vemos en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, si una de las preciosas hermanas me lo puede escribir, amén. Hechos capítulo 9, desde de, el verso 1 hasta el verso 20, ahí te habla la palabra de Dios, amén. De que en el momento que Pablo, amén. Se acaba de, de convertir, él empieza un ayuno de tres días sin agua. De tres días sin agua. Amén. Acuérdese que, que cuando hablamos de Pablo, amén, Saulo, amén. Y, y dice que cuando él se dirigía a Damasco a perseguir a lo cristiano, dice que Jesús. Jesús se le, se, le, se le reveló, se le mostró en el camino a Saulo. Y dice que cayendo, cayendo al suelo, dice que quedó ciego, pero dice que el Señor, amén, dice que lo dirigió y lo llevaron, amén, lo llevaron a, a, a este lugar para que allí Dios tratara con él. Mira. Saulo es un hombre que conocía totalmente la, la, la Torá, que conocía este, la ley, pero le faltaba algo, le faltaba ese encuentro personal del arrepentimiento. Por eso es que cuando nosotros ayunamos, vamos a un arrepentimiento. Yo te dije que voy a compartir un ayuno con las damas en privado, en el grupo de conferencias bíblicas pero es algo imposible de yo poder hacer con ustedes un ayuno y mostrarles a ustedes mis cosas personales porque son mis cosas personales el, el ayuno hay un momento hay un momento de alabar a dios con cántico con himnos de alabanza pero el ayuno no es para eso. O sea, no es, eh, no, no es la base. El, el ayuno, el, la, en el ayuno, no es la base. Uno estar cantando, uno estar hablando con una persona, no. Si tú vas a estar en un ayuno congregacional, tú vas a estar del altar orando, arrodillado. Si te para porque te duelen tus rodillas, pero te mantienes orando, orando. No es momento de hablar con nadie. Si fuera en el templo, si fuera en tu casa o en un monte, un lugar que te retiraste, pues viene siendo lo mismo. Si alguien se canta un himno, ¿verdad? Pues entonces, pues ahí, pues todos cantan el himno. Pero el ayuno es para estar orando y hay un momento de estudiar la palabra de Dios. Un momento de estudiar la palabra de Dios y otro momento para orar. Y puede ser que una alabanza, pero tú no vas a estar en todo el ayuno. Si usted hace un ayuno completo de un día cantando, la, eh, no es tiempo de cantar. El ayuno es para afligirte, llorar, gemir como una persona que ha perdido un familiar y que está en luto. Amén. Que está en luto. Entonces, yo puedo ayudarte. Amén. Como la, las damas, ¿verdad? Que apenas empezaron el Evangelio, yo las puedo ayudar. Amén. Y les enseñaré cómo en empezar el ayuno, cómo entregarlo. Y les podré enseñar algunas cosas. Pero yo no puedo hacer un ayuno. Amén. Eh, eh, este, en un video con ustedes. porque Porque cuando hablamos del ayuno, hablamos de desprender cosas que hay dentro de tu corazón. Amén. Y eso solamente lo va a saber Dios y usted. En el ayuno va a haber momentos que, 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 que tú no te escuches por tus labios, pero en la mente, en la mente tú vas a estar hablando, pero físicamente vas a estar llorando. Puede llegar el momento en que el Espíritu Santo también te, te, te tome y empiece el Espíritu Santo a interceder. Si usted ya recibió el don de las lenguas, amén. Entonces, por eso es que, que imagínense que estemos en vivo haciendo un ayuno y me tome el Espíritu Santo por 20 minutos, por una hora, por dos horas, este, clamando, intercediendo en lengua, usted se va a quedar que no entiende nada, a menos que, a menos que sea un mensaje en lengua para interpretar. Y si usted entonces tiene el, el, el don de interpretar las lenguas, pues entonces va a saber. Lo que se está hablando. Amén. Pero cuando el Espíritu empieza a interceder, por eso es muy importante, es muy importante los dones. Si tú no tienes los dones del Espíritu Santo, entonces es muy importante que en ese ayuno usted le pida ese crecimiento espiritual y busque, le pida a Dios ese don. Dios no te va a dar nada. Dame una agua, por favor, Jonathan. Gracias, papito. Dios no te va a dar. Un don, me supone que tú estás pidiendo un don. Yo quiero el don de milagro. Y este, gracias. E, y pero que tú lo estás pidiendo para creerte más que otros evangelistas. No, que cuando yo vaya a, a, esta, a esta nación a predicar, yo quiero que Dios me use, eh, este, que Dios me use, este, reprendiendo los demonios. ¿Por qué? Porque tú quieres verte mayor, tú quieres verte tan espiritual. Y Dios no te va a conceder ese don, Dios no te va a conceder ese talento, porque Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Dios lo que te va a dar es para el beneficio de su pueblo, de la iglesia, para el beneficio de esas almas que necesitan recibir y aceptar a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. A lo mejor tú le estás diciendo, Dios mío, dame dame el, el don de, de palabra de, de, de ciencia. Y, y Dios dice, ok, te lo voy a dar, te lo voy a dar ¿Por porque Dios se complace en lo que hay dentro de tu corazón. Pero muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nosotros. Entonces, si hay un problema, de orgullo, de vanidad, es lo primero que hay que ofrecerle a Dios que saque eso de nosotros. Pedirle a Dios, Dios rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura rompe. Yo a veces veo personas que entran a un ayuno y cuando salen del ayuno salen a pelear. Entonces, claramente hiciste un ayuno que no subió ni del techo. Alaba la gloria de Dios. Entonces, claramente vemos que el ayuno es para nosotros despojarnos del yo, del yo. Va a haber crecimiento espiritual en ti, va a haber peticiones respondidas, pero lo más importante es que reconozcamos vuestra necesidad en ese ayuno y decirle, Dios mío, he fallado, me arrepiento. Quiero que moldes las áreas que tengas que moldear, reconocer que necesito, necesito uno, uno de los nueve frutos del Espíritu Santo. Acuérdese el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza. Entonces... Tú sabes lo que tú necesitas, yo sé lo que necesito. Entonces, en ese ayuno, si tú a lo mejor es por primera vez que estás empezando, toma una libreta. Escucha esto, vas a tomar una libreta. Antes de una semana antes, vas a tomar, vas a tomar, discúlpeme niños, vas a tomar la libreta. Y en esa libreta vas a empezar a escribir, vas a empezar a escribir el propósito, la necesidad de lo que tú quieres que Dios trabaje, porque cuando llegas al ayuno, además de que vas a estar batallando con la carne, vas a estar batallando con tu mente, amén, con tu mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo trabaja, trabaja con tu mente, con tu corazón, claro, porque estás ahí, ese es tu cuerpo. Pero déjame decirte algo. Cuando tú haces esta lista de las cosas Tú vas a ver que cuando tú estás llevando algo tan ordenado, ordenado, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a poder tú llegar y lograr esas metas espirituales, esos cambios. Entonces, por eso es que te digo que cuando tú entras a un ayuno, tiene que verse la diferencia. La gente, va, la gente va a ver en ti, no solamente que bajaste de peso. Usted no entre en un ayuno como si fuera una dieta, no haga eso. No haga eso porque estás perdiendo el tiempo. Yo sé que hay muchos beneficios físicamente, pero estamos, el ayuno es para buscar lo espiritual. Entonces, cuando vemos a este hombre, Saúl, amén, cuando vemos a este hombre, amén, Saulo, perdón, Saulo. Cuando vemos a Saulo, que lo primero que dice y habla en Hechos capítulo nueve, desde el verso uno al verso 20. léalo completo, apúntelo. Hechos capítulo nueve, de, desde el verso uno hasta el verso 20, te estoy poniendo de ejemplo, amén. El ayuno de tres días sin agua que hizo Saulo. Amén. Y claramente nos habla. La poderosa palabra de Dios, que en ese, en ese transcurso, esos tres días, Saulo dice que clamaba a Dios por un arrepentimiento de sus maldades. El arrepentimiento, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿De qué? Por eso es muy importante ese detalle de mencionar de mencionar. No le haga caso y tenga cuidado con esa gente que dice, no, tú no tienes que mencionar, ya Dios te perdonó. Sí, mencione con detalle. A lo mejor practicaste adulterio. Dios, perdóname porque practiqué adulterio. ¿eh? Estás pidiendo perdón. Dile que me baje, no sé, si lo que está allá alto, por favor, Jonathan. Dile que estoy en vivo. Tiene que pedir perdón, primer lugar. Tiene, ya lo confesaste, ya pediste perdón, ya te arrepentiste, pero entonces, ahora es que tú vas a luchar para que esa puerta se cierre y se mantenga cerrada. Con, practicaste el adulterio, sabes que ese espíritu te va a perseguir. Que en el momento de descuido, que dejaste de orar, de ayunar, de estudiar la palabra, ese es el descuido espiritual. Entonces, ahí es que viene ese espíritu nuevamente a buscar tomar un lugar en tu cuerpo. Entonces, por eso es que hay que mencionar las maldades. Las maldades es la práctica de pecado que hiciste. Te robaste una gallina, Dios perdóname por robarme la gallina. Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahora ya te arrepentiste. Pero entonces el enemigo quiere que tú seas un ladrón. Entonces, con eso es lo que tú vas a batallar. Por eso es que en el ayuno tú tienes que mencionar en esa oración que tú vas a hacer la maldad. Amén. Tienes que mencionar esa maldad. Y dice que Saulo en esos tres días, amén, dice que él estuvo ayunando, amén, y no tomó agua y no comió. Amén. Dice que estuvo encerrado y mientras estuvo encerrado, Saulo dice que lo que era era orando, clamando, arrepintiéndose de sus maldades. Y claramente vemos la respuesta de Dios. Amén. Vemos la respuesta de Dios. Dice la Sagrada Escritura. Amén. Búscate, esto es en Hechos capítulo 9, desde el vers, de, de verso 1 al verso 20, te estoy hablando por encimita, amén, para que tú lo hagas. Amén. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Se está escuchando bien, si alguien me puede decir, porque veo como que un poquito que se interrumpe. Y al instante, amén, Dios viene y le responde, le responde el clamor, amén, recibe, recibe. Esa humillación que está haciendo Saulo, ese arrepentimiento de su maldad y rápidamente, ¿qué hace? Lo acepta. Dice que al instante, amén, al instante, Dios manda a quien, a Ananías, Ananías para que le imponga las manos. ¿Se recuerda? Amén. Que ya la apostasía ha sacado de la imposición de manos. ¿eh? La apostasía, la apostasía es... ¿eh? lo que estamos viendo hoy en día. Amén. Ya que, que no no tienes que pasar al frente, que nadie te imponga las manos. Mire, la, la, la mayoría de las personas que enseñan esto, que yo a veces escucho y yo escucho a la gente que le tiran, que le tiran mucho que sea, que sea la profecía, que sea los dones, cuando tú escuchas una persona hablando así, en primer lugar es porque está celoso y no tiene los dones. Es lo primero. ¿Eh? Y Dios no tiene nenas lindas ni nenas lindas. Aquí lo que es pagar el precio. Tú quieres los dones del Espíritu Santo, paga el precio. Amén. Ofrécete en sacrificio. Dios, yo me ofrezco. Úsame para tu gloria y para tu honra. Amén. Y le vas a pedir ese don y tienes que buscar, buscar, indagar, profundizar en las Sagradas Escrituras sobre ese don. Tú le estás pidiendo a Dios, eh, perdón. Tú le estás pidiendo a Dios el don de la profecía, pues tú tienes que conocer ese don. Tú tienes que conocerlo, amén. Tú le estás pidiendo a, don, a Dios el, el don de, de, de milagros, tienes que conocerlo, amén. Tienes que conocer lo que estás pidiéndole a Dios, amén. Entonces tú tienes que conocer cuáles son los nueve frutos del Espíritu Santo y cuáles son los nueve dones del Espíritu Santo, amén, también tienes que conocer cuáles son, amén, este, los ministerios, amén, ¿por qué?, porque hoy en día, tristemente, ¿qué hacen?, no, este, el, el ministerio de las danzas, pero ¿dónde dice la Biblia?, el ministerio de las danzas, ¿eh?, entonces, para que usted vea el relajo que tienen, la, 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 la falta de, de, del conocimiento, porque la gente no estudia, la gente quiere repetir las cosas. ¿eh? Entonces, cuando tú vas a pedir algo, cuando tú vas a pedir un don a Dios, a través de su Santo Espíritu, tú tienes que primero estudiar lo que vas a pedir. No vas a decir, no, es que por, por eso es que Dios sabe lo que te va a conceder. Amén. A lo mejor ahí tú dices, no, es que yo quiero el, el don de. de. de lo, lo, los espíritus. Eso es lo que yo quiero. No, este, pero es que no, yo no quiero eso más nada. Yo ahora quiero el, el, el. don de. este. de milagro. No, es que mañana yo no lo quiero. Es que esto no es un relajo. Amén. Esto no es un buffet. Esto es. que Dios sabe. Tu corazón y que Dios sabe. Por eso es que esto es un proceso. El ayuno es algo tan hermoso que esto no, no es como hoy en día que la gente lo toma de relajo. No. El ayuno es algo muy importante en nuestras vidas del creyente, del cristiano y más que sabemos que Cristo viene ya. Que esto no es un relajo, que es una necesidad. Yo necesito sacar tiempo de buscar presencia de Dios. Se levante quien se levante, se quede conmigo quien se quede, se vaya quien se vaya. Es que yo necesito mantener mi relación con Dios. A lo mejor nadie crea en tu arrepentimiento, nadie crea en ese ayuno, nadie, mira, olvídate lo que la gente crea. Tú tienes que enfocarte. Enfocarte en tu necesidad, que tú quieres seguir aprendiendo. La gente te va a decir, no, no, no estudies esto, no compres esto. No, toma tu decisión, tu decisión de lo que tú quieres hacer. En ese momento que Saulo empezó a arrepentirse de sus maldades. Ahí rápidamente Dios le muestra, Dios le habla a Ananías y le dice: Tienes que ir a imponerle las manos. Porque a la imposición de mano, la imposición de mano, cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando tú le pones la imposición de mano a esa persona, esa persona, esa persona va a recibir lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Te ha mandado. Y a lo mejor tú pones la imposición de mano. Y esa persona recibió el don de lengua. Esa persona recibió el bautismo de fuego del Espíritu Santo. A lo mejor a, impo a la imposición de mano esa persona fue libertada. No en todo tiempo las personas están demoniadas. No, hay personas que usted la ve brincando, gritando. Este en, en esa congregación. Y es porque esa persona necesita ser libre de ligaduras. Usted sabe cuántas personas entran en un ayuno porque están peleando con, un, con el espíritu de la homosexualidad, del lesbianismo. Entonces, cuando tú tienes un problema, un problema, tú tienes que confrontar ese problema. Tú tienes que confrontar esa debilidad. Tú tienes que confrontarlo. La gente te va a decir, no, no lo haga. No, no, primer, primero tienes que dejar. No, esto no brega así. Cuando tú quieres ser libre, tú buscas ser libre. Yo tengo agua, mi amor, gracias. Pero tú no puedes dejar para mañana tu necesidad. No, yo quiero ser libre. Y, y, y tú llegas al templo y te sientes a escuchar la palabra de Dios, y a lo mejor vuelves para tu casa y, y, y hiciste la misma práctica. Pero lo importante es que tú estás reconociendo tu necesidad. Muchas personas dicen no, pero es que yo es que es que yo quiero este dejar este vicio que, que, que tengo y este y consumo todos los días cocaína. Y la gente te va a decir, no, cuando tú dejes de consumirla, entonces, pues vete al templo. Erróneamente te dieron un consejo malo. No, aunque tú estés consumiéndote la cocaína, porque, porque, porque tienes una adicción, e estás atado, te ligaste a, a ese vicio, pues no, tú te vas para el templo, tú te gozaste la, la predicación, los cánticos te lo gozaste todo. Regresas a tu casa y si todavía tú no has sido libre, tú no puedes tener culpabilidad porque fuiste a practicar nuevamente consumir la cocaína. No. Llega nuevo al templo. El día y la hora está establecida y la tiene Dios de tu liberación y lo va a hacer el Espíritu Santo de Jehová. No es más nadie. Lo que pasa es que Dios hace como quiera hacer y si Dios le dice a un suponer un niño, a un niño, vete y ponle las manos, pues el niño va a ir a hacerlo. Y usted recibió la liberación que necesitaba. Entonces nosotros no podemos estar dándole puertas abiertas al diablo, si no lo reprenda, a que te acuse. Para eso vas a la iglesia y después te vas a, a meter droga. Sí, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Voy al templo, me gocé, llego a casa, me metí la droga. Pero vuelvo nueva al templo, porque el día de mi liberación está en las manos de Dios. Tú no puedes caer en esa trampa de la mentira del acusador. Él es el padre de toda mentira. Pero cuando hay tú, resistes. Tú resiste con esa palabra positiva de que lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Yo voy a llegar. Yo voy a ser libre. Yo voy a cambiar. No me importa lo que diga la gente. No me importa lo que diga el diablo, los demonios, el Señor lo reprenda. Yo voy a llegar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú empiezas ese ayuno, tú vas por etapas. Lo que tú no sepas, lo escribes, lo preguntas. Pastor, voy a empezar este ayuno. Como usted me aconseja, él es tu líder espiritual, no es tu padre espiritual. escúchame bien, dije, él es tu líder espiritual, él es el pastor, es el líder espiritual que te va a ayudar. para eso hago el pastor, para tener el conocimiento bíblico, no es que sea que tenga un conocimiento que sabe todo, no. el pastor, a través de las sagradas escrituras y del espíritu santo, te va a ayudar. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado donde tú vas a buscar un consejo sobre lo que tú tienes que hacer. Porque va a haber personas que te van a dar un buen consejo y un mal consejo. Pero aún recibiendo el buen consejo y el mal consejo, tú tienes que ir donde el que te va a dar el mejor de los mejores, excelente consejo, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el ayuno implica tantas cosas. Muchas cosas implica el ayuno. Amén. Entonces, te tienes que encerrar. Tienes que buscar ese lugar. Vas preparándote una semana antes. Prepáralo todo. Prepara. Si es tu casa, si es tu cuarto, limpialo. Tienes que limpiar. Limpiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en desorden. No habitan desorden. Entonces, hay cosas, amén, que, que hay que ordenarlas. Hay cosas que hay que ordenarlas, amén. Entonces, Saulo empezó a clamar por ese arrepentimiento de sus maldades. Rápidamente, Dios le manda a Nanía, amén, y al imponerle las manos, dice que al instante cayeron de sus ojos, amén, como escama. Y dice que rápidamente, después que Ananía le quitó las manos, le quitó las manos de, de, de los ojos de Saulo. Rápidamente recobró la vista. Después, oiga el siguiente paso. Después dice: Fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y se levantó y fue bautizado en las aguas. Después entregó su ayuno y se fortaleció con alimento entregó el ayuno entonces comió ¿Ve? hay que entregar el ayuno hay que entregarle el ayuno cómo se entrega el ayuno una oración una oración te entrego el ayuno padre amén ahí ya tú le exponer um, es, es a Dios todo Oraste por la almas, oraste por el pastor, oraste por tu matrimonio, por tu finanza, oraste por liberación de la comunidad, si tienes algunos proyectos, amén. Todo, por todo eso. Y le pediste a Dios, amén, la restauración de tu mente, amén, ese corazón nuevo que necesitas, amén. Y si estás batallando con alguna práctica, con alguna práctica, amén, que tú sabes. Que es, que es inmoral. Amén, pues entonces le expones a Dios todo eso. Por eso te digo, búscate una libreta y empieza una semana antes y escribe, escribe. Yo sé que eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque... Si, a, si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues entonces necesito el bautismo de tu presencia, Espíritu Santo. Si no has recibido alguno de los dones del Espíritu Santo, pues entonces estudia la palabra. Amén. Te voy a escribir, este, después que salga, te voy a escribir los nueve dones del Espíritu Santo y los nueve frutos del Espíritu Santo. Te voy a escribir también los ministerios. Amén. Entonces, por eso es que te digo. Ten cuidado, el ministerio de las pantomimas, el ministerio de las danzas, el, el, el ministerio este, limpiando el templo, eso es ningún ministerio, ¿entiendes? Entonces, hay que tener cuidado porque esto es serio. Para que Dios reciba tu cuerpo que fue sacrificado en ese ayuno que no comiste y que no bebiste agua, tiene, tiene que ser bien ordenado, amén, bien ordenado. No te estoy hablando de, de que tú vas a hacer una ceremonia perfecta, no. Pero si tú estudias, entonces tú vas a poder prepararte para hacer ese ayuno conforme, amén, de lo que has aprendido. Después que tú empiezas a ser guiada por el Espíritu Santo, va a ser conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor tú empezaste un ayuno y el Espíritu Santo te dice, bueno, el, el ayuno este, lo, va a ser 15 días y tú vas a gritar, ¿cómo? Te vas a poner alarmada, ¿eh? Porque ya tú quieres comer, ya estás cansada. Pero cuando entramos a la voluntad de Dios, entonces, Dios fortaléceme, Fortaleceme. Amén. Provee. A lo mejor este, te estás preocupada por algún vil, la luz, el agua, algo que tienes que pagar. Dios va a tocar a las personas, Dios va a tocar a los corazones. Y de momento llegó alguien, tocó tu puerta, te llamó, te dijo: mira, hermana, hermano. Dios me puso en el corazón bendecirte con esta cantidad de dinero, ¿eh? Porque porque tú estás en la voluntad de Dios, tú no te tienes que desesperar. Cuando Dios te dice a ti, dame un tiempo, enciérrate, mire, hágalo, no cuestiones, no lo haga, olvídate. Los dirigidos por el Espíritu Santo no van a fracasar. No hay fracaso, amén. No vas a fracasar. Y mire qué lindo, ¿verdad? Fue la manera que Saulo, amén, Saulo fue llenado del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de Ananía. Amén. Usted búsquese. Amén. Búsquese un siervo de Dios, una sierva de Dios, una persona que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Me recuerdo un momento que, que el Espíritu Santo me había dicho que orara por un joven y este que él lo iba a bautizar con las lenguas. Y este, estaba un grupo, amén, todos los hermanos en ese momento clamando, intercediendo, pero como no veían que, que el joven era bautizado, no había recibido las lenguas, como que, como que la gente, este, no sé si es que no creían, si se cansaron, pero yo, yo sabía lo que el Espíritu Santo me había dicho. Por eso es que cuando tú tienes una relación con Dios, y el Espíritu Santo te dice algo, aunque tú veas todo lo contrario, tú no te vas a mover. ¿eh? Porque es que tú sabes lo que el Espíritu Santo te habló, te mostró, ya tú lo sabes. Y el Espíritu Santo me había dicho, lo voy a bautizar en las lenguas hoy. Y yo dije, yo estaba, hermano y hermana, yo estaba que me caía porque la administración... Es muy fuerte para el cuerpo humano. Por eso, que usted a veces ve predicadores, evangelistas, que cuando terminan de, de, de predicar, de ministrar, su cuerpo, eh, eh, su cuerpo está muy cansado. Hay personas que se marean, hay personas en este ministerio, amén, evangelistas que yo sé que empiezan a, a vomitar el tanto agua que estuvieron tomando mientras estuvieron um, predicando. Entonces, ¿por qué? Porque es que, es que es muy agotador Está reprendiendo demonios, Está ministrando la vida. Entonces, me recuerdo que ya mi cuerpo no daba, mi cuerpo yo estaba que me caía, pero yo no sacaba mi mano, yo no la sacaba de la cabeza de este joven. Y yo seguía ahí, ahí clamando. Cuando yo sentí que el Espíritu Santo se derramó sobre mi cabeza y empezó a bajar por el brazo derecho, como un correntazo, como si viniera muchas, muchas aguas, y eso venía, venía, venía por todo el brazo, ya yo sabía que, que el fuego del Espíritu Santo iba entonces a, a, a entrar, a entrar sobre la cabeza de este joven, y ellos sabía que venía el bautismo, la entrega del de don de lengua. Y así mismito, muchos de los que estaban allí, se sentaron, se cansaron y se sentaron en la silla. Otros se quedaron intercediendo, pero otros nomás se quedaron mirando. ¿eh? Pero lo importante es que la palabra que tú recibiste, que tú la creas, que tú la creas y que te mantenga. Aunque la gente se vaya, aunque la gente no te apoye, tú te quedas. Y la gloria de Dios, amén, que así mismito, al quitarle la mano, en el momento que el Espíritu Santo me dijo, saca la mano ahora. Mire, hermano, fue hermoso ver a aquel joven, aquel joven hablando lengua. Fue hermoso. Entonces, el ayuno te va a llevar a conocer la voz del Espíritu Santo. Que cuando a lo mejor tú vayas a predicar o, o te invitaron este, porque tienes un talento y, vas, y, y para cantar, ya tú sabes lo que tú hiciste en ese privado, lo que tú hiciste en esa intimidad con Dios, ya Dios te mostró, te reveló. Lo que él va a hacer no eres tú, lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de tus manos. Y el Espíritu Santo te mostró en ese momento que estuviste ayunando y te dijo, bueno, vas a poner tus manos sobre a este, esta jovencita y te la va a mostrar que este, tiene, tiene a lo mejor este, una etnia o, o tiene este, un problema en los ovarios. Y rápido que tú llegaste al templo, ya tú estás mirando, buscando dónde está esa jovencita, porque ya recibiste esa palabra, esa revelación del Espíritu Santo donde en tu secreto, en tu intimidad, mientras estabas ayunando. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios quiere. Dios quiere a alguien que esté dispuesto a alguien que te a lo mejor tú siempre te estás quejando, no, que es que ese culto, que se dio hoy, yo no sentí nada, ya no está la presencia del Espíritu Santo en el templo, ya nos abandonó, yo me quiero ir por tu iglesia, pero ponte a orar. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Ponte a orar, ponte a ayunar, enciérrate, deja de estar eh, murmurando y criticando. Yo siempre he dicho que, que hay que cambiar de, de, de amistades, hay que cambiar de ese grupito de hermanas de la fe. Cuando tú estés con, con mujeres, con damas, con caballeros y estén en lo mismo y, y eso no produce nada espiritualmente, salte de esa gente mil veces sola. Mil veces sola. Que estar con personas que lo que hacen en ese tiempo, supuestamente, de orar y de ayunar, es estar murmurando. No. Es tiempo, es tiempo de decir yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a ir y marcar la diferencia. Dios, voy a entrar en el ayuno y para que tú me uses, no para creerme. No, es que, es que somos polvo. Somos polvo. Pero yo quiero, Señor, que tú me uses. A mí me duele ver mi congregación donde yo estoy, mi familia, mi pastor. Este, me duele ver la condición que está. Pues ahí ya cambiaste tu lenguaje. Ahí tú cambiaste todo lo negativo, todo ese chisme, to, todo. Ya tú cambiaste y eso es lo que Dios quiere. Alguien que cambie, que sea, que vaya a, a luchar, a luchar y a batallar. Alguien que no tenga miedo. Cuando Ananías supo que tenía que... ¿A dónde? ¿A dónde Saulo? Este hombre que se lo lleva a prisión. Este hombre que, 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 que tiene la ley con él. Que lo respaldan. No, no. ¿Cómo voy a ir? Porque esto no es para cobarde. A lo mejor en ese ayuno Dios te va a dar una palabra profética. Dios te va a mostrar un pecado, algo oculto. A lo mejor Dios Dios te va a mostrar... Algo que, que se lo está mostrando otra persona, pero se queda callado. Esto no es para cobarde. Es bonito cuando Dios te da una palabra, que tú andas a una persona que, que es estéril y tú le dices: Mira, Dios me mostró que para este año tú vas a ser mamá, una niña. Es hermoso. Pero cuando Dios te da una palabra y te, y te dice: Vete, dile que se arrepientan porque viene juicio. Toda vez que nadie te quiere escuchar, aborrecen a las personas que sacan el pecado que vienen a hacer la voluntad de Dios, aborrecen a esas personas. Pero gloria a Dios, por hombres como Ananías, que dijo, no, yo tengo que ir porque yo te conozco. Yo te conozco, Jehová, y yo sé que tú me has hablado. Yo sé que tú me has enviado. Y gloria a Dios, mire qué hermoso. Mire qué, qué hermoso la manera de que Saulo, ¿eh? si se llega a dar con personas como hay en este tiempo, que dicen, no. Ella primero tiene que ser bautizada las aguas para entonces después eh, este darle una parte. No, no, no. Es que las personas no entienden mi alma daba la gloria de Jehová, que el que esa congregación no es del pastor. Dios ha puesto ese hombre ahí como líder para que dirija pero en el momento que esa persona, que ese líder está diciendo no, yo soy el que mando aquí, fallaste, ya fuiste descualificado, ya no, ya no funcionas para ese, ese puesto que Dios te puso. Ahí, tenemos que aprender que todo lo que tenemos no está en nuestras manos, es de Dios. Si Dios te dio un talento, es de Dios. Si Dios te dio un don, es de Dios. Es para que lo ministre. Bajo su cobertura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba va a dirigir. Y esto no es de cobarde. Ananías dijo: Voy para allá, voy a darle esa palabra, voy a imponerle las manos. Se estaba corriendo el chance, pero le creyó a Dios. Humanamente se corrió un chance, pero cuando tú conoces la presencia de Dios, cuando tú conoces, tu oído conoce la voz de Dios. Tú vas tranquila, tú vas tranquilo, porque tú sabes quién te habló. Y dice qué hermoso fue la manera que Saulo recibió el Espíritu Santo. No hubo un patrón. No, no dice, fue el primero y se bautizó en las aguas. No, no. Rápidamente, rápidamente, que Ananía, que Ananía le puso las manos en los ojos de Saulo, recibió el milagro. Pero, como esa persona tan mala recibe un milagro, sí, porque Dios lo quiere así. Esto no es de patrón. Esto es, no, primero tiene que arrepentirse. Es que, es que, es que porque la Biblia registra que llevaba ya tres días arrepintiendo de su maldad, lo registra la Biblia. Pero a lo mejor tú te estás arrepintiendo de ese pecado que hiciste, pero la gente no lo sabe. Pero como la gente tiene maldad en su corazón y tiene, y tiene el diablo en la lengua, Señor lo reprenda, entonces ellos ayunan, pero la lengua no la meten a ayunar. Alaba la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere, Dios quiere a gente que quiera marcar la diferencia. A gente que diga, Yo me he vuelto a la senda antigua, a orar, a ayunar. Es que ya no se levantan personas. A, a, a decirle estos pecados, no es que la Biblia confronta tu práctica, no yo, yo no te juzgo, la Biblia te confronta, pero no, la gente quiere que le endulcen, el endulce completamente el paladar y, y que la lengua pueda decir, no, es que la hermana predicó y yo me estoy ahí, viene tú justificarte la práctica que tú sabes que está mala. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere escuchar gente que le predique, que le enseñe, que le den estudio de que la vida que están llevando, la vida que están llevando, una vida de apariencia. La gente se preocupa más de lo que te pone, de lo que te comes. Pero la gente no entiende que esa persona tiene una intimidad con Dios. Por eso es que lo que estás haciendo en secreto se manifestará en público en público. Y nadie sabía que 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 Saulo se estaba arrepintiendo, pero Dios sí, porque lo estaba escuchando, lo estaba mirando y mandó a Ananías y ahí recibe el primer milagro. Se cayó las escamas, la ceguera se fue. Ese pecador que hizo tantas sí, Dios hizo el milagro, Dios se glorificó. Por eso es que lo principal del ayuno es arrepentimiento. Arrepentimiento, por eso es que 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 vuelvo y te lo repito. El arrepentimiento es una de los puntos en el ayuno, el arrepentimiento. Y cuando tú sales de ese ayuno, ahí tú empiezas con los hechos. El hecho de que tú vas a demostrar que te arrepentiste. Te arrepentiste. Y a lo mejor vas a ser tentado y caíste, pues caíste. Pero ya sabes lo que tienes que hacer: ir a pelear nuevamente con esa carne. Y nuevamente a decirle, a pedirle Dios perdón, he pecado contra ti, no contra el hombre, no contra la mujer, no contra ti. ¿Qué me importa a mí lo que el hombre o la mujer piense de mí? Yo lo que quiero es saber lo que tú piensas de mí, Dios. Y Dios te va a decir, estás arrepentida, te, te arrepentiste, caballero. Pues mira, ¿sabes qué? ¿Qué te digo? Te doy otra oportunidad más recibiese ese ayuno, recibiese ese clamor, esto no es de, de que usted diga, no, voy a hacer tantas horas, no, es tu arrepentimiento, es tu arrepentimiento, que a lo mejor tú diga mira, tiene la cara lavada, mira, mira, tiene la cara lavada, ella está en ayuno, porque son señales que dice aquí la palabra de Dios, A lo mejor tú entras en ayuno con personas. La... Ay, qué diferente es ella. ¿Por qué? Porque tú aprendiste que en el ayuno tú no vas a relajar con nadie. Tú... No, 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 no. Mire, una vez me, 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 me separé con una dama y, y ayunar. Ah, pero mira, este, ya que, que estamos aquí cerca del mol, vámonos para el mol. Y yo dije, ¿Cómo? Pero yo vine a ayunar. Yo no vine a M. Usted sabe cuántas mujeres, mire, este. Le testifico todo esto para la gloria de Dios, para que te cuides. Y una vez unas damas me dijeron: Ay, a mí me gusta venir a retirarme porque este, salgo de mis hijos. Yo me quedé fría. Es que no, no toda persona que, que se va a reunir, por eso tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Tú no sabes la batalla que lleva esa persona. te sabe en cuántos lugares. De campamento y este y en los cuartos a veces de las damas porque hay pocos baños a lo mejor te tienes que desvestir, que cambiarte de ropa, y tú no sabes la batalla que esa mujer lleva ¿ah? con ese espíritu de lesbianismo. Por eso es que tú no sabes, pero Dios sí conoce lo más íntimo de los corazones. Dios sabe. Por eso Dios, amén, escuchando. El clamor de Saulo le mandó respuesta. Le mandó respuesta. Y después que entregó el ayuno, dice que fue fortalecido con los alimentos. ¿Eh? Terminaste ese ayuno. Oraste. Dios te entregó este ayuno. Yo creo que tú lo vas a hacer. Yo lo creo. Yo creo que tú vas a romper cadenas. Yo creo que, que tú has comenzado una obra conmigo. Que tú me vas a hacer una nueva criatura. Y, y esa oración la terminaste con agradecimiento y aumentando tu fe. La fe necesita ser aumentada. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú vas, te congregas, escucha la predicación. Cuando tú escuchas la predicación por la radio, por, por internet, por YouTube, Facebook. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, no opinión de hombre y mujer. La palabra de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios estableció, lo que Dios decretó, lo que Dios ha hecho. Entonces, tú estás conociendo. Y si tú dices, bueno, si, si Dios lo hizo con Saulo, también lo puede hacer conmigo. Si Dios perdonó todas esas maldades de Saulo, también lo va a hacer conmigo. Yo lo creo. Entonces, tu fe va aumentando. Porque vas conociendo la palabra de Dios. Dice, wow, qué lindo lo que dice en Hechos, capítulo 9, del verso 1 al, verse, al verso 20. Cómo Dios, ah, mira a Saulo, ahora es Pablo. Qué lindo. Entonces, eso es lo que tú quieres, un cambio en tu vida. Eso es lo que tú quieres, acercarte a Dios, darte la oportunidad, pero cierra tus oídos y tus ojos porque la gente van a venir a hablarte tantas cosas. La gente la gente va a ser opositores para que tú sigas. Entonces tú tienes que cerrar tu oído. Cerrar tu oído a todo ofrecimiento, a toda palabra negativa. Tú aceptaste ese cambio y tú vas a ayunar. Tú te vas a arrepentir. Tú vas a tomar ese tiempo, son una hora, dos horas, tres días, un día completo, que tú no comas. Alimento, que, que, tú, que tú no bebas agua para llorar, gemir, decirle Dios, yo te necesito. Yo, mira, yo no quiero practicar esto más nada. Yo estoy cansada, cansada del mundo, de esos placeres que, que pasan. Y mira cómo estoy maltratada. Mira cómo estoy. Mira cómo está mi hogar. Mira cómo están mis hijos. Ya me cansé de vivir de apariencia. Cuando te dejes de importar lo que la gente piensa de ti, y llegó el momento que entendiste que lo único que importa es lo que Dios piensa de ti. Y cuando Dios piensa algo de ti es porque Él conoce tu corazón. Delante de la presencia de Dios, estamos desnudos. Amén. Y este ayuno que, que hizo Saulo de tres días sin agua y sin alimento vemos el beneficio fue lleno del Espíritu Santo después lo bautizaron en la agua amén y dice que a cabo de pocos días ya pa pa Pablo dice que comenzó a predicar del Evangelio de Jesucristo a lo mejor la gente te diga, no, es que tú no puedes predicar. Mira, es que tú no sabes ni expresarte. Mira, que tú necesitas ir al Instituto, la, 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 la. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo que te vas a conseguir siempre en el camino va a ser gente opositora. Gente que, que, como yo, ellos no hacen nada, nada, ni para ellos mismos, ni para el Evangelio, para nada. Pues eso es lo que te quieren ver a ti en la nada. Amén. Por eso es que lo que tú no sepas, búscalo. Compra diccionario. Compra, entra en el origen, donde empezó todo. Estudia la vida de Jesucristo. Estudia su pueblo. Estudialo todo. Busca. Pregunta por aquí, pregunta por allá. Pero la decisión... Va a ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Es muy hermoso los tipos de ayuno. Amén. Que, que se pueden hacer. Amén. Pero es muy importante. Amén. Ver la respuesta de estos ayunos. Ver los frutos. En día. Cuando tú entregas el ayuno. Qué lindo es que venga la respuesta. Yo me recuerdo que una vez. Este, voy a dar este testimonio y termino. Una vez el Espíritu Santo me dijo: Este entra, entra un ayuno. Y este de un día, y me recuerdo que empecé a, a orar, a clamar por un joven, el cual yo nunca había hablado con él. Pero el Espíritu Santo me dijo: Clama por él. Y este, me fui para la sala, me arrodillé y este, y preparé donde iba a descansar un poquito nada más. Y cuando este empezó un poquito, como que me sentí como que quería dormir. Y entonces, algo que tú vas a conocer cuando de momento tú tengas como un sueño muy pesado, un sueño muy pesado, ese sueño muy pesado es que el Espíritu Santo te lo está poniendo porque va a mostrarte algo. Tú vas a darte cuenta que todo es muy diferente. El, el, el sueño que tú tienes. Que a veces tú tienes que estar como que peleando por el sueño porque quieres dormir, pero, pero no puedes dormir. Cuando el Espíritu Santo quiere mostrarte algo, darte, hablarte una palabra, tú vas a tener ya, bueno, que te acuestas, no estás poniendo bien, la cabeza en la almohada y ¡boom! Ya caíste, ya caíste dormida. Y me recuerdo que, que el Espíritu Santo me mostró a este joven, y este joven, este, yo no lo. Yo nunca había hablado con él, pero sí lo conocía de vista. Y me mostró este, que este joven quería quitarse la vida. Y me dijo, vas a tener una batalla, vas a reprender la muerte. Y por eso es que te digo que cuando el Espíritu Santo te va a llevar un ayuno, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Pero como tú estás haciendo la voluntad de Dios, ahí es que tú vas a qué? A, a tomar rápidamente y a poner también tus quejas, tus cargas. Le vas a poner todo a, a Dios en ese momento, en ese lugar de altar, en ese espacio. Y me recuerdo que, que yo empecé a batallar esa batalla como si ese joven fuera mi hijo, como si ese joven hubiera salido de mi matriz. Para que entienda cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y rápidamente me recuerdo que este que yo pude ver que este joven se va a quitar la vida y fue un momento muy muy difícil pero el Espíritu Santo confortó todo mi ser mi cuerpo me recuerdo que yo podía ver eh, eh, con mis ojos espirituales yo podía ver este, la muerte que rondeaba aquel lugar y me recuerdo que en la puerta podía sentir también la muerte parada en la puerta afuera, pero me recuerdo que el Espíritu Santo me había dicho vete y unge la puerta días antes porque Dios todo lo va a preparar para su propósito. Yo no conocí a ese joven, pero ese joven ya estaba pensando a lo mejor buscando comprando lo que iba a ser pero Dios estaba mirando también este joven y, y, y Dios dijo voy a usar voy a usar a una de mis ovejitas a una de mis hijas yo voy a usar y eso es lo que Dios quiere Dios quiere usarte mujer Dios quiere usarle caballero amén eso es lo que te tiene que importar a ti ser ese vaso útil en las manos de Dios yo sé que hay cosas que yo tengo que dejar. Yo sé que hay cosas que Dios tiene que romper en mí, que Dios tiene que trabajar. Pero Dios quiere a alguien dispuesto. Santo Jehová. Y Rabaya Soja. Dios quiere a alguien dispuesto. Oh, mi alma, Shay, te alaba mi alma. Dios quiere a alguien dispuesto. Oh, santo Jehová. Dios quiere a alguien dispuesto. Y me recuerdo que después que pasaron los años. Este joven llegó a la congregación donde yo estaba. Y el pastor me dijo, hermana, dice, ayúdeme a orar. Y empezamos a orar por todo el mundo. Y este joven pasó. Y ahí el Espíritu Santo me trajo a memoria a este joven. Y le decía claramente, a través de mis labios, le decía, le hablaba esa palabra de ciencia. Y le decía, cuando. Estabas planeando quitarte la vida en tu cuarto. Yo levanté, yo levanté a, a, a mi hija, ¿para qué? Para orar e interceder por ti, porque tengo propósito contigo. Y rápidamente... Ese joven empezó a llorar cuando el Espíritu Santo, a través de mis labios, para su gloria, le decía detalladamente lo que él planeaba hacer. Pero también Dios le decía, yo levanté a mi hija en ayuno y hubo una guerra espiritual. El ayuno, Eva, dará Abasai, vas a entrar una guerra espiritual con al diablo, contra los demonios, contra la muerte. Mi arma alaba la gloria de Jehová soja Y Rabasanda Rabasai. Eba Por eso hay cosas que, que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que todavía de como yo estoy sintiéndome? Tú tienes misericordia. Tú tienes misericordia. Y Dios solamente lo que es quiere alguien que esté dispuesto. Un ananías. Un Ananías que se levante y diga: Yo voy, yo voy porque es que ese Saulo tú lo vas a cambiar y va a ser algo poderoso en tus manos, Dios. Y fue poderoso en las manos de Dios. Y me recuerdo que después en otra ocasión este joven volvió y él, este joven estaba a lo último, a lo último de, de, de todas las personas. Y, y estábamos administrando, estamos orando por el pueblo. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo, que conoce tu pensamiento, que conoce tu corazón, me dice, llámalo. Él está atrás, llámalo. Y, y le vas a imponer las manos porque lo voy a bautizar con el fuego de mi presencia. Porque Él está anhelando, Él le decía al Espíritu Santo, yo quiero danzar, yo quiero sentirte como esta gente te siente. Pero este muchacho había pasado nada más que horas, horas nada más, que se había fumado un file de marihuana. Ah, Bachay, es que Dios no te va a mirar como te mira la gente. A lo mejor consumiste droga, a lo mejor hiciste lo que hiciste. Pero cuando tú hablas con Dios. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú lo llamas Jesús, tú no, tú, tú no estás hablando con un canto de figura, de yeso, de, 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 de palo, no, tú estás hablando con el rey de reyes, el señor de señores. Que cuando tú lo menciones, cuando tú lo llames, él te va a responder, él te va a escuchar, él no va a mirar tu condición, él va a mirar que hay alguien que está arrepentido de todas esas maldades, que quiere cambiar, que quiere dejar esa vida. Y Basayel, cuando este muchacho pasó, así me meto, le dije, así te dice el Espíritu Santo de Jehová que mora en mí porque su misericordia es grande. Y les dije: Atrás le pediste, no salió de tu boca. Atrás de todas estas personas, paradito allá atrás, que ya no había silla para que se sentara, pero se mantuvo allí parado. Y le dije: Allí atrás le pediste a Dios. Danzar, sentir su presencia como tú veías a estas personas frente de ti. No salió por tu boca, Abasaya, para que él reconociera que Jehová está escuchando su oración, lo que él estaba meditando, lo que él estaba hablando. Y en ese momento, en ese momento, el Espíritu Santo me dijo: Ponle tu mano. La imposición de mano, ponle tu mano, y en ese momento, ese joven, la gloria de Dios testifico para su gloria, para su gloria. En ese momento, ese joven recibió la llenura y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Santo Jehová. Oh, mi Iba, Shaya, te alaba mi arma. Recibió ese joven conforme había pedido allí atrás. Así mismo y todo recibió. Me recuerdo que me tuve que salirle a su lado porque dije: fue tan fuerte como cayó la llenura del Espíritu Santo sobre aquel joven. Y cuando una persona recibe por primera vez y danza, eh, este, eh, está que no sabe, que no tiene control. Y los caballeros tuvieron que aguantarlo entre varios, ayudarle, porque él estaba que, que no sabía. Él lloró. Este fue hermoso ver lo que el Espíritu Santo hizo. Y en muchos momentos tenemos que ministrar, tenemos que ir al llamado que Dios nos hace, de llevar esa palabra, de hacer la voluntad de Dios cansados, enfermos. Pero lo más importante es en este último tiempo hacer la voluntad de Dios. Entonces, si quieres hacer este ayuno sin agua, amén. Vas a recibir vas a recibir, amén, unos frutos preciosos. Haz este ayuno sin agua, amén. Y yo sé que el Espíritu Santo, amén, te va a guiar a orar, amén, a interceder como lo hizo con Pablo, amén. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos en este último tiempo, que es un momento de... Orar y ayunar de consagrarnos. Amén. Así que solamente te hablo un poquito, pero después voy a ir un poquito más profundo. Amén. Un, un poquito más profundo. Dios te bendiga, Mindy. Saluda a Benrique. Amén. Estos días estuve pensando en ustedes. Amén. Yo oro siempre por ustedes. Este. Vamos a estar, voy a estar tocándote a profundidad este ayuno sin agua. Amén. Después vamos a ir. Al otro punto, al ayuno, ayuno con agua, amén. Vamos a ir también el ayuno congregacional, vamos a ir también el ayuno en el trabajo, amén. Después, amén, después voy a estar, amén, hablándote, amén, sobre un poquito más de los propósitos que tú puedes, este, lo recién convertido, escribir esos propósitos para, para tú, este, dejarte guiar, ¿verdad? Por lo que anotaste. Amén. Y vamos a seguir con este tema, amén, tan importante, porque el ayuno es el, lo que te va a ayudar a esa relación con Dios. Amén. Así que voy a estar leyendo después lo que me han escrito en el chat. Amén. Recuérdate que no entres en contienda por las personas que me escriben, que me atacan que ponen carita enojando, no te preocupes, yo los borro, amén, y si hay que bloquearlo, lo bloqueo, voy a estar tocándote un poquito más sobre los ejercicios que son muy importantes, amén, para, este, cuando tú llevas tiempo y vas a entregar ayuno, vas a entregar ese ayuno, amén, entonces, vamos a estar hablando todo, todo esto aquí, amén, y te voy a, te voy a dar también, este, Um, por ocho días, amén. Por ocho días, este, um, ¿cómo tú prepararte? Prepararte cuando tú quieres entrar, un, suponer que tú dices, bueno, quiero hacer 40 días, quiero hacer 20 días, te voy a dar, amén, um, por escrito o te lo hablo, este, ¿cómo vas a ir? Amén, que, que tú vayas bajando la cantidad de alimento y más de, de líquido, y después va bajando, amén, entonces te lo voy, te voy a ayudar, amén, para hablarte de alguna fruta, amén, que si sí puedes y que no, verdad, este, dependiendo del ayuno que vayas a hacer, amén, así que le damos la gloria a Dios, amén, por lo que Dios está haciendo, amén, por lo que Dios está haciendo en las vidas, amén, así que yo, les exhorto, les aconsejo a los que tienen ministerio, es muy importante el ayuno. Usted tiene que estar muy lleno de la presencia de Espíritu Santo, porque en este último tiempo que la iglesia está esperando el arrebatamiento, van a haber muchas manifestaciones, muchas manifestaciones, amén, este, de demonios, si no reprenda, soltando los cuerpos. Y si usted no quiere ser avergonzado, pues entonces, como ministerio, como evangelista, este, usted vaya. Amén a ese lugar que lo invitaron bajo el orden, Amén, este de, de de Dios, Amén, y que usted vaya, Amén, lleno de la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se glorifique, lo use usted, Amén, en ese servicio que van a dar, Amén. Así que si hubiera una vida para Cristo, si usted se quiere reconciliar, usted me escribe. Por el limbo, amén. Por el privado, amén. Y voy a estar orando por usted, amén. Así que muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir haciendo estos videos para gloria al Señor. Le pido muchas sus oraciones por mi salud, amén. Estoy muy cansada, este, muy afectada de salud, pero gloria a Dios, amén. Por toda la ayuda que Dios me está dando, amén. Este, porque Dios se está glorificando. Así que Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Yo te, te digo, amén, que entres en ese ayuno. Llora. Llora delante de la presencia de Dios. Y pídele a Dios, aún por las cosas que no llegan a tu memoria de tu juventud, pídele a Dios perdón. Arrepiéntate de, de, de todo, de todo. Mira, eso es un tiempo donde tú y Dios no, no tengas prisa. Y como te dije, vuelvo y te lo repito, escribo una libreta y vas ahí detalladamente. Amén. Dios te va a ayudar, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, yo lo creo hecho. Entrega tu vida a Cristo. Estamos en lo último ya. Y Dios nos está llamando que nos santifiquemos. Santifiquémonos. Amén. Así que vamos a orar, inclina tu rostro. Amén. Padre nuestro. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra. Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, limpianos, limpianos, vivifícanos, renuévanos. Pasa, Dios mío, ese carbón encendido. En nuestros labios, quitando, Padre Santo, todo Dios mío, Padre, lo que no te agrada, cambia nuestro hablar, renueva nuestra mente. Te pedimos un corazón nuevo, Padre. Te presento en el nombre de Jesús. Cada amigo, cada amiga trabaja con ellos, Padre. Mira nuestro vientre, Padre. Toma control de nuestro cuerpo, Padre. Queremos buscar tu rostro, ayunar, queremos orar. Levántanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu como intercedora. Samaya Soja. Padre, para tu gloria te pedimos que nos revistas de tu unción, de tu poder. Y Rabaya Soja. Padre, tú nos has dado esa autoridad, Abashaya. Oh Espíritu Santo de Dios, y tú me decías que muchas personas, la autoridad no está activada. Oh Dios mío, necesitamos, Padre, que tú actives esos dones, que tú actives esos talentos, todo lo que está durmiendo, Padre, actívalo con el fuego de tu presencia, Aba y la vaya Shaya, en el nombre de Jesús. Y el ay, poderoso, tú eres grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu amor, Padre, tu misericordia. En el nombre de Jesús, derrama tu unción. Por tu palabra lo creo hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu amor, tu gozo, tu paciencia, tu paz, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu temblanza, tu benignidad, Espíritu Santo, te pedimos que te glorifique, restaura la familia, restaura los matrimonios, toma el control, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén ponga y a Nalabasai, exponga en ese ayuno tu necesidad. Vas a orar por todo lo que te lleve el Espíritu Santo, pero pon tu corazón, ábrelo, saca todo. Pídele al Señor que cuando tú vayas a salir de ese ayuno, que tú lo vayas a entregar, tú veas el fruto, tú veas los cambios para su gloria y su honra. Gracias, Padre, gracias, gracias, Espíritu Santo. Dios te va a conceder la petición de tu corazón cuando esa petición vaya, mira, vaya agarrada de la palabra de Dios en su voluntad. Amén. Te deseo una hermosa noche, que el Espíritu Santo de Dios te visite te levante de madrugada a hablar con Él. Es tiempo de que nos despojemos, nos cambiemos nuestra ropa. Amén. Así que la paz del Santo de Israel sea en tu vida, sea en mi vida. Amén. Así que yo confío en Dios que este pequeño estudio que hablamos sobre el ayuno, amén usted pueda seguir avanzando, seguir creciendo, amén, y que usted pueda testificar lo que Dios ha hecho en ti, en tu carácter, en tu familia. Los frutos son esos cambios, esos hechos que Dios quiere realizar en ti, en tu casa, en tu familia. Amén. Dios no quiere que tú estés preocupado ni preocupada. Amén. Dios quiere que tú estés gozando de la salvación que Él te la dio a través de la sangre que derramó su hijo en aquel madero. Amén. Así que es tiempo de orar. Es tiempo de consagrarse. Amén. Es tiempo de buscar el perdón de Dios. Amén. Es tiempo de asegurarse que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Así que besos, abrazos. Los amo en el amor de de Jesucristo. Amén. Estoy muy contenta porque yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. Así que tenemos la cajita de peticiones. Amén. En la cajita que puse, en la foto que puse de la cajita de peticiones, vas a escribirme tu nombre amén y vamos a estar orando por tu familia, vamos a estar orando, amén. Así que este sigue en todo lo que estamos escribiendo en cada en el muro y amén y sigue al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Amén. Tu hermana en Cristo Daisy Agudo, bajo el ministerio cántico profético. Amén, estamos aquí para servirte. Lo único que te pido es la oración por mi salud, que Dios restaure, amén, que Dios se siga glorificando, amén. Así que reciba un fuerte abrazo santo, amén. Y yo espero tu abrazo, amén, yo espero tu oración, amén. Dios te bendiga. Me escribes por inbox cualquier información, cualquier pregunta y lo más importante, si quieres a Cristo, por inbox me escribes. Amén, te llamo, oro por ti o por reconciliación. Lo más importante es que estoy aquí para ayudarte, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para orar por ti. Amén. Así que yo oro por ti y tú oras por mí. Buenas noches.